Este puerto de mercaderes, o Copenhague, fue antes una pequeña fortaleza que ordenó construir Absalón, obispo de Roskilde. Transcurrirían casi tres siglos desde su fundación hasta que Copenhague fue elegida como capital por Cristóbal III en 1445. Eran los tiempos de la unión de Kalmar y Cristóbal era rey de los tres reinos escandinavos. La unión, que se había firmado en la ciudad sueca de Kalmar en 1397, era el producto de complejos avatares dinásticos y juegos de intereses. Fue relativamente corta e inestable para Suecia, poco más de un siglo, pero condujo al dominio danés del Reino de Noruega hasta el final de las guerras napoleónicas. Probablemente la razón más importante para la unión fuese el intento de los países escandinavos de sacudirse el dominio que la Liga Hanseática ejercía sobre el comercio y la navegación del Báltico. De hecho, la unión terminó en 1523, cuando Gustavo I Vasa fue coronado rey de Suecia con la ayuda de la Hansa y Cristián II fue depuesto por los nobles daneses por su política anti-hanseática y su apoyo a los comerciantes de Copenhague.